Bien, entonces continuemos con nuestro avance en la materia de farmacología. Nos quedamos viendo ayer los corticoides. Estamos hablando de este tipo de drogas. Y hemos hablado un poco de las contraindicaciones. Vamos a ver ahora sobre lo que es los efectos. A ver, ya. Bien. Entonces, para empezar, hay que entender que estas drogas son muy efectivas para lo que se los va a usar, pero son, como decimos comúnmente, un arma de doble filo, ya que también, así como son muy efectivas, también son muy frecuentes sus efectos adversos. Bien, entre sus efectos adversos tenemos ya somnolencia, que generalmente suele ser leve y por lo tanto podemos decir tolerable. ¿Ya? El letargo, que es moverse lento, ¿se acuerdan? Ya, lo que son más frecuentes son la retención de sodio y agua, que eso suele manifestar con edemas en los miembros inferiores, que se hinchan los pies. ¿Ya? Un efecto frecuente también de hipertensión arterial, que este se va a deber justamente al anterior efecto, a lo que es la retención de sodio y agua, lo cual aumenta la volemia sanguínea y esto puede llevar a lo que es la subida de la presión arterial. Ya. Suele haber pérdida de la masa muscular, eso lleva a la debilidad. Ya, eso se debe a que esta hormona ya favorece la destrucción de las proteínas que forman las fibras musculares. Eso hace que los músculos se tornen débiles, ya, e incluso, como dice ahí, pueden perder masa. ¿Ya? También va a ser que los huesos boten calcio, lo cual me llevaría a la osteoporosis. En pacientes que consumen por largos periodos de tiempo, se suele ver bastante estos dos últimos. ¿Ya? Va a haber úlceras gástricas, gastritis. Las cicatrices van a retrasar su cicatrización, va a ser más lento. ¿Ya? En la piel se vuelve más delgadita, se adelgaza, ¿ya? Y eso lo vuelve frágil, ¿no? Es lo que es la atrofia de la piel que menciona. La piel se torna bastante frágil, lo cual hace que fácilmente los pacientes se ampollen, ¿no? Al hacer alguna cosita o que la piel frote con algo, ¿ya? Pueden aparecer hemorragias, que eso se manifiesta con petequias y ecmosis, ¿no? Las petequias son puntitos rojitos, ¿ya? Que son en realidad hemorragias microscópicas. Y las ecmosis son los famosos moretes, ¿no? Los moretes bien, puede haber exceso de transpiración, la piel se va a volver generalmente de un color o de un tono más claro, ¿ya? Se va a aclarar, puede haber convulsiones, no es tan frecuente, pero sí puede haber. Ya, lo que sí es frecuente es la irregularidad menstrual, caso de la mujer, y la hiperglicemia, ¿no? Que eso es que la glucosa se sube. ¿Se acuerdan que
se había dicho ayer, justamente que por ese motivo no se puede usar en pacientes diabéticos, ¿ya? El aumento de peso se debe al efecto de retención de sodio y agua, ¿ya? La grasa corporal se redistribuye de tal manera que la grasa tiende a acumularse en la parte central del cuerpo, ¿ya? Que eso cambia la forma de su cuerpo, haciendo que engordemos hacia el centro y vamos a adelgazarnos en la periferia, ¿ya? ¿Ya? Eso significa que nuestro cuerpo va a volverse delgado en los brazos y las piernas y más gordo al centro, si ustedes quieren, ¿ya? A eso le solemos conocer como enfermedad de Cushing, el síndrome de Cushing, ¿ya? Bien, puede haber, bueno, no puede haber, hay, ¿no?, el aumento de la susceptibilidad a las infecciones, ¿ya? Lo que les mencionaba anteriormente con estas drogas, ya hace que seamos más susceptibles a que nos dé una infección, ¿ya? Bien, entonces, esos serían los efectos adversos. La mayoría de esos efectos adversos suele verse principalmente en pacientes que consumen esas drogas por largos periodos de tiempo, ¿ya? A veces los usamos en emergencias en dosis de uno o dos días, hasta una semana incluso, y ahí es muy difícil ver toda esa montonera de efectos a ver qué están viendo, ¿ya? Entonces, también, si bien tiene un montón, como les digo, y sí los producen con mucha frecuencia, suele pasar solamente en pacientes que requieren consumir estas drogas por largos periodos de tiempo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, cuando se usan estas drogas en pacientes por tiempo prolongado, sí o sí necesita supervisión médica, ¿no? Por las complicaciones que puede tener. Bueno, y justamente es lo que está aquí en las precauciones. Cualquier persona que consume estas drogas por largos periodos de tiempo, se debe controlar la presión arterial, la glucosa, porque no se ve que sube, hay que controlar la densidad ósea, eso se hace con un estudio llamado densitometría ósea, ¿no? Para ver si no está con osteoporosis. Se debe controlar todo el tiempo el sodio y el potasio sanguíneo para ver que no se acumule y no traiga efectos, ¿no? Eso generalmente se hacen en pruebas de laboratorio. Teniendo en cuenta que son drogas que, si bien son muy efectivas, pero al mismo tiempo pueden causar mucho daño, son drogas que necesitan ser supervisadas por un médico que sepa manejarlas, ¿ya? Ahora, otro detalle, porque yo me he topado con ese problema muchas veces, porque a estos pacientes van a la farmacia, no, principalmente con el reumatismo, ¿no? Y le dicen al farmacéutico que si no tiene algo para ese dolor, y le terminan dando a veces un corticoide, lo cual le funciona muy bien al paciente, ¿ya? Pero como no hay un control y ellos lo toman de forma descontrolada, ¿ya? Entonces, luego se terminan complicando, ¿no? Y cuando se complican y vuelven a la farmacia, o ellos mismos dejan de golpe la droga, lo cual les va a causar más daño, ya que ten en cuenta que estas hormonas reemplazan a la normal que nosotros pusimos, que es el cortisol, ¿ya? Y si estamos dando por largos periodos de tiempo, la glándula suprarrenal deja de producir la natural. De tal manera que si quitamos de golpe, le vamos a producir un síndrome de insuficiencia de la glándula suprarrenal, ¿no? Que puede mandarlo al hospital. Entonces,
cuando una persona ha estado tomando por largos periodos de tiempo esta droga, nunca se puede cortar de golpe. Siempre tiene que ir reduciendo la dosis de forma lenta hasta que dejen de usar, ¿no? Eso así lo va preparando a la glándula para que la glándula vaya botando de a poco esta hormona, ¿ya? Bien. Entonces, eso sería lo que es los corticoides, ¿ya? Bien, aquí vamos a hacer algunas drogas que se usan en la especialidad de psiquiatría. Ya vamos a hacer en forma global. ¿Listo? Bien, empezaremos con los ansiolíticos. Los ansiolíticos van a ser un conjunto de drogas que, como su mismo nombre lo dice, ya sirven para tratamiento de la ansiedad. ¿Ya? Ahora, estas drogas también sirven para otras cosas, ¿no? Que ahorita vamos a mencionar. Entre estas tendríamos al diazepam, que es la que más usamos en el caso de emergencia, porque tiene un efecto rápido y es más fácil de controlar. Y el midazolam, que también lo usamos en emergencia. Sin embargo, su efecto es más prolongado y lo solemos usar para casos más difíciles, como pacientes con estatus epiléptico u otra situación así. Ya esos dos son los que usamos en la emergencia. Ambos vienen, además de tabletas, en ampollas. Los otros dos, el alprazolam y el clonazepam, usamos más para tratamientos ambulatorios, ¿no? Para que el paciente tome las tabletas en casa, ¿no? Bien, ¿para qué usamos entonces? Ya, van a servir para el tratamiento de la ansiedad, ¿no? Que es un estado intenso de angustia asociado a manifestaciones físicas como taquicardia, palidez, temblores, ¿ya? Eso es lo que es la ansiedad. También nos sirve para los trastornos de pánico, ¿no? Pero cuando estamos hablando del pánico patológico, ¿no? No estamos hablando del miedo que a veces nosotros tenemos a cualquier cosa, ¿no? Sino un pánico patológico es cuando le tenemos un temor exagerado a algo que normalmente no deberíamos temerle, ¿ya? Como producen somnolencia, se suele usar también como sedantes. Estos pueden hacer producir un sueño profundo, ¿ya? Y por lo tanto son ideales para tratamiento de patologías del sueño, ¿no? Por ejemplo, hay personas que a veces se les invierte su reloj biológico, en el cual viven durmiendo de día y despiertos de noche. Entonces le hace un tratamiento con estas drogas, los cuales se lo deja dormido por varios días y de ahí se lo vuelve a reeducar, ¿no? Sirven como anticonvulsivantes, toditos, tanto para prevenir, pero también en pacientes que llegan a la emergencia. Y van a servir como relajantes musculares. Ya esto lo usamos en algunos procedimientos, por ejemplo, cuando vamos a reducir una luxación, lo podemos usar como relajante muscular, o también en cuadros donde hay mucha tensión muscular o dolor debido a tensión muscular. Ya. Además de esto, se los puede usar como drogas preanestésicas, ¿ya? Como drogas preanestésicas se van a usar, uno, para aliviar la ansiedad antes del quirófano, ¿ya? Y dos, como relajante muscular, ¿no? Para que potencie ese efecto, ¿ya? Además, cuando se usa esto como droga preanestésica, facilita que el paciente entre más rápidamente en el proceso anestésico. Incluso se pueden combinar, por ejemplo, el midazolam se suele combinar con otras drogas para producir una anestesia más profunda. Bien, en cuanto a las
contraindicaciones. Para ver que todas estas drogas no se pueden combinar principalmente con lo que sería los antidepresivos, ¿ya? Porque en algunos casos pueden potenciar su efecto y en otros casos pueden hacer lo contrario, o sea, pueden producir sinergismo y algunos antagonismo. Y en este caso, como son depresores, entonces pueden profundizar el estado de somnolencia, hacer que el paciente entre incluso en estados profundos de inconsciencia, como el estado de coma. Y lo mismo se aplica con el alcohol, ¿ya? Pues no son combinaciones adecuadas de estas drogas, ¿ya? Tampoco vamos a usarlos en glaucoma, porque tienden a empeorar, ya habíamos hablado, el shock de cualquier tipo, ya pudiese también hacer, más que todo, confundirnos en el diagnóstico, ya que cuando estamos viendo un paciente en shock, lo que evaluamos es el estado de conciencia, y si damos esto, pudiese hacernos confundir el hecho de que pudiésemos creer que está empeorando. Puede desencadenar crisis psicóticas en pacientes que ya tienen psicosis, ¿no? Entonces, por eso está contraindicado en pacientes con psicosis. Ya, podemos dar a otros pacientes, pero en psicosis, no, ¿ya? Bueno, y en cuanto a la apnea del sueño. La apnea del sueño es una patología en la cual algunas personas cuando duermen, hay momentos en que dejan de respirar, ¿ya? Nosotros, cuando dormimos, normalmente respiramos más lento, ¿ya? Es normal que pase eso, respiramos más lento, ¿ya? Sin embargo, algunas personas, al momento de dormir, puede que respiren tan lento que incluso haya minutos que no respiren, ¿ya? Puede que no nos demos cuenta porque nuestro cerebro puede estar tranquilamente sin oxígeno hasta por 3 minutos. Entonces, si dejamos respirar un minuto y respiramos al siguiente, no hay mucho problema para el cerebro. O sea que de repente ni nos vamos a enterar. Generalmente este tipo de personas que tienen la apnea del sueño suelen ser personas roncadoras. Ya, el problema es que si damos esta droga, como es un depresor del sistema nervioso, puede deprimir mucho los centros nerviosos que controlan las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono, ¿ya? Y puede que si el paciente entre en apnea del sueño, no se dé cuenta, bueno, su sistema nervioso, porque eso es inconsciente, no detecte que el oxígeno ha descargado y dé la orden de respirar, por lo tanto, no va a la orden de respirar a tiempo y eso puede generar que haya un cuadro de hipoxia que puede terminar lesionando el cerebro. Entonces, hay que tener en cuenta que en pacientes que tienen apnea del sueño no le podemos dar esta droga. ¿Ya? Bien, en cuanto a sus efectos adversos, ¿ya? La somnolencia, en realidad, es uno de los principales efectos adversos y podemos decir que produce en todos los casos e incluso por ese motivo, como decía hace rato, se suele usar para ciertos tratamientos. ¿Ya? Entonces, en la somnolencia, perdón, puede producir somnolencia. ¿Ya? Bien, otro efecto adverso es los cuadros de depresión psicológica. ¿Ya? Lo cual por eso no es aconsejable usar en pacientes con estados depresivos, porque puede empeorar el estado depresivo. Ya, puede producir disminución de la libido, que eso es disminución del deseo sexual. Puede haber alteraciones de la memoria, incluso cuando se usan por vía endovenosa en dosis como para producir sedación, con alguno de estos, principalmente con el lorazepam, que no está ahí, pero por si acaso no la sepan, suelen producir una amnesia
Desde antes del momento de la colocación de la droga. En otras palabras, el paciente sufre una pérdida de la memoria de corto plazo, temporal. En otras palabras, no se va a acordar nada desde un poquito antes de haber consumido o haber colocado esta droga al paciente hasta que pasa el efecto de la droga. ¿Ya? Eso, en parte, a nosotros nos es útil cuando estamos en quirófano, porque así el paciente que nos recuerda cualquier evento traumático que pudiese tener el quirófano. ¿Ya? Sin embargo, justamente por eso y que porque produce sedación, es lo que ha hecho que estas drogas sean de uso controlado, porque eso puede ser aprovechado por personas que quieren causar daño, ¿no? Se ha escuchado alguna vez hablar de la famosa pildorita, pues esta droga son las pildoritas, ¿no? Principalmente el famoso lorazepam, que os mencionaba un ratito, que es la famosa pildorita. Y lo usan porque no solamente lo va a dejar al paciente sedado, sino que él se va a olvidar de todo lo que pasó. Y por eso lo suele usar, porque así no va a tener a quien pueda reconocer el paciente, ¿no? Bien, puede generar irritabilidad en algunos casos, ya puede desencadenar incluso cuadros agresivos, ¿ya? Comportamiento, como dice ahí abajo, comportamiento hostil, ¿ya? O sea, puede ser que el paciente se torne agresivo, ¿ya? Eso es un poco con idiosincrasia, ¿no? Algunos hacen ese efecto y otros nada, ¿ya? Bien, puede alterar la menstruación, eso solamente en caso de pacientes que consumen por varios días, con confusión y alucinaciones, ¿no? Bien, entonces, esos son los efectos adversos de estas drogas. Bien, en cuanto a las precauciones, que eso no está ahí, me he olvidado colocarlo. En cuanto a las precauciones, ya lo que siempre le pongo cuando una droga produce somnolencia o confusión, ya que si el paciente consume estas drogas, debe evitar conducir movilidades y manejar maquinaria peligrosa, ¿no? Por el riesgo que está sometido. ¿Ya? Pero también vamos a poner algunas otras precauciones. Primero, se debe verificar que el paciente no tenga antecedentes de ningún tipo de adicción, ¿ya? Ya que estas drogas son adictógenas, pueden producir adicción. Claro que para eso requiere muchas dosis y tratamientos prolongados. Con unas cuantas no va a producir adicción. Sin embargo, en los pacientes que son adictos o que han sido adictos, o incluso los pacientes que son alcohólicos, crónicos o lo han sido, ya hay que tener en cuenta con estas drogas dos cosas. Primero, puede desencadenar una nueva crisis adictógena. Eso significa que de repente si él ya dejó, puede que vuelva a empezar, ¿no? Porque puede desencadenar eso. Segundo, cuando una persona ha sido adicta a otras drogas, al alcohol, interesantemente, con estas drogas, el efecto es reducido. ¿Qué significa eso? Que a veces en pacientes que han sido consumidores de otro tipo de drogas o alcohol, en muchas cantidades, obviamente no lo debes cuando. Cuando le colocamos la dosis habitual para cualquier adulto, no les funciona. Y tenemos que incrementar la dosis, ¿ya? Eso es importante saberlo, pero es importante saber el antecedente si la persona en algún momento tuvo algún tipo de adicción, ¿ya? Bien, entonces eso como precaución de este grupo de drogas. Bien, una pregunta hasta acá. Bien, doctor, pero ahí no dice precaución, había que escribir nomás, ¿no es cierto? Lo que sí, usted dice. Sí, porque como les decía, me olvidé ponerlo. Y el problema es que ya no puedo editarlo. Ay, no escucho nada. Me olvidé ponerlo.
Bien, creo que como es viernes, los vecinos empezaron a hacer relajo. Ni modo. Bien, voy a hablar más fuerte, ¿ya? Voy a meter un poquito el micrófono para que me pueda escuchar, porque empezaron el alboroto en la casa de al lado. Bien. Pero si escuchan música al fondo, ya saben que son mis vecinos. Bien, vamos a ver ahora los antidepresivos. Los antidepresivos van a ser drogas que vamos a usar para el tratamiento de la depresión. La depresión es un cuadro psicopatológico en el cual el paciente tiene un estado de tristeza extrema, es un estado de tristeza intensa asociado a pensamientos de muerte, ¿ya? Entonces, es un estado bastante severo, ¿ya? Eso está claro porque últimamente la gente tiende a decir depresión a cualquier cosa, ¿no? Está un poco triste y ya depresión, y no es así. Entonces, tiene que saber qué es depresión realmente. Entonces, para los cuadros de depresión verdadera, se usa, ¿ya? También se puede usar para el tratamiento de la esquizofrenia, en algunos casos de esquizofrenia. Funciona. Generalmente, la esquizofrenia es una patología mental de muy mal pronóstico, ¿ya? Y algunos pacientes no responden a ningún tipo de tratamiento. Pero este puede servir en algunos tipos, ¿ya?, de esquizofrenia. Bien, también podemos usarlo en cuadros de psicosis depresiva, ¿ya? En trastornos de pánico, fobias, que son los miedos desmedidos a cualquier cosa, ¿ya? Bien, eso serían para tratamientos de enfermedades mentales. Pero también lo que es los antidepresivos, estos dos justamente, la amitriptilina y la fluoxetina, se usan para tratamiento del dolor neuropático. Ya le decimos dolor neuropático cuando es un dolor que se origina en alguna terminación nerviosa. No es el dolor típico cuando es por inflamación, ¿ya? El problema del dolor neuropático es que es difícil de controlar. Los analgésicos comunes, como los que hemos visto anteriormente, no responden ya a los analgésicos, ¿no? Por ejemplo, justamente aquí estamos hablando de dos tipos de dolores neuropáticos, lo que es la neuropatía diabética, es un cuadro en el cual el paciente suele presentar dolores en sus nervios de difícil control. Y lo mismo la neuralgia postherpética, ya que es cuando les da el famoso zóster, ya lo que le llaman la culebrilla, en este de que cura, a veces hay un dolor que permanece en algunos casos hasta por un año y es difícil de controlar. Y ahí es donde hemos visto que funcionan estas drogas. Entonces están viendo que no solamente se le usa al tratamiento de personas con cuadros mentales, sino también lo usamos para el tratamiento de los dolores neuropáticos, ¿ya? También en niños se puede usar para el trastorno del déficit de atención, pero siempre y cuando sea el verdadero déficit de atención diagnosticado, ¿no? Porque también últimamente a cualquier niño inquieto ya lo quieren diagnosticar como déficit de atención y eso no es correcto también, ¿no? Bien, para tratamiento de algunas formas de migraña, ya igual que el anterior caso, no funciona en todos, sí, pero en algunos se ha visto una respuesta favorable. Bien, y por último, se usa para tratamiento de la enuresis nocturna. Ya, la enuresis nocturna es cuando una persona se orina en la cama, en la noche. Ya, pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, estamos hablando
¿ya? De personas adultas, ¿ya? Porque en un niño ustedes saben que eso es normal. O sea, un niño es normal que a veces se orine. Normalmente eso suele durar hasta los 12 años. En algunos niños, de vez en cuando, obviamente cuanto más grandecitos es menos, pero eso es normal. Ya después de los 12 para adelante, no es considerado algo normal, peor si es adulto. Ya, obviamente es un trastorno bastante incómodo y le vamos en un estudio. Bien, entonces, contraindicaciones. ¿En quiénes no podemos usar estos antidepresivos? Ya, no se puede combinar otro tipo de antidepresivo, por eso dice no se debe usar junto a otros antidepresivos, entre ellos no se lleva bien, si ustedes quieren. Lo mismo con el alcohol, porque pueden producir estados de pérdida de la conciencia profundos. Ya, en mayores de 70 años, ya sucede que los antidepresivos se usan bastante en pacientes de la tercera edad, ¿ya? Lo que pasa es que muchas personas de la tercera edad entran fácilmente en estados depresivos, ¿ya? Entonces, se suele usar bastante, pero se debe evitar su uso por encima de los 70 años, porque ya por encima de esta edad ya suele generar estados incluso de irritabilidad, de agresión, ¿ya? O su comportamiento puede cambiar, incluso puede producir que haya un descuido de ellos mismos, lo que son los mecanismos de autodefensa, ¿no? Como por ejemplo agarrarse al caminar, cosas así, lo cual puede hacer que el paciente pues termine lesionado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado su uso, de que se pudiese en algún paciente usar, pero no es recomendable después de los 70, ¿ya? En epilepsias no, porque puede generar en pacientes epilépticos crisis convulsivas, puede generar anemias, ¿ya? Por ese motivo no se da en pacientes con anemia ni con leucopenia, ¿ya? Porque ese es justamente, como ven, uno de sus efectos adversos. En cuanto al embarazo, eso debe ser estricto, ¿ya? No hay problema en la lactancia, por si acaso, no hay ningún problema. El problema es durante el embarazo, porque se ha visto que puede producir lesiones en los fetos, ¿ya? Así que es estricto. Una mujer que va a consumir estas drogas, y cuando nosotros indicamos estas drogas, siempre le confirmamos o debemos de confirmar de que no esté embarazada. De estar seguros de que no lo está. Y una vez que empezó el tratamiento, es importante recomendar que no puede embarazarse, ¿ya? Bien, en cuanto a los efectos, a ver, bueno, todos producen somnolencia, ¿ya? Cuando produce depresión, por ese motivo, no se asocia a otras drogas que han visto que producen somnolencia porque tienden a profundizar este estado. Ya, puede producir temblores, el parkinsonismo, no sé si se acuerdan ustedes del parkinsonismo, ¿ya? El parkinsonismo es una enfermedad que es, pero no es una enfermedad, es un efecto adverso de estas drogas que se parece a la enfermedad del Parkinson, ya que el paciente cuando está tomando estas drogas puede tener los mismos síntomas del Parkinson y creer que es Parkinson, pero no lo es la droga, ya que una vez que dejemos de la droga, el paciente puede volver a estar normal, ¿ya? Bien, puede generar hipotensión ortostática, ¿no se acuerda de esto? Es cuando la presión se nos baja bruscamente al cambiar de posición. Bien, fiebre, ya saben, porque hay que siempre vigilar en caso de drogas que producen fiebre. Diaforesis es respiración excesiva, ¿ya? Para el sequedad en la boca, esto es muy frecuente
y la estomatitis también, ¿no? Se inflaman las encías principalmente, se inflama. Y en casos severos, en pacientes que a veces toman drogas por años, no estoy hablando ni siquiera de días, meses, años, ya, a veces esa inflamación de las encías puede hacer que los pacientes pierdan los dientes, ya, es uno de los efectos adversos frecuentes, pero en pacientes consumen por mucho tiempo, ya. Puede haber fotosensibilidad, ¿se acuerdan? Cuando la piel se oscurece al exponerse al sol, ¿no? Disminución de libido, puede haber disfunción eréctil y galactorrea, ya, que eso es cuando producen leche tanto hombres como mujeres, ya, y es más frecuente esta droga que en otras. ¿Ya? Entonces, esos efectos adversos hay que tener en cuenta. ¿Ya? Generalmente se suele actuar dependiendo del tipo de efecto adverso que manifieste el paciente, ¿no? Según eso, se puede reducir dosis, cambiar de uno a otro, o de repente, en algunos casos, terminar retirando del tratamiento. Bien, los antipsicóticos. Bueno, como su nombre lo dice, ya sirven. Doctor, entonces hay antidepresivos cardiovascular y antidepresivos psiquiátricos. No. Que el anterior vimos, ¿no ve? Vimos antidepresivos también en, en el aparato. ¿Anotaste mal o viste mal? En aparato cardiovascular es antihipertensivos. Es otro, fíjate, aquí ay, dice ay, antidepresivos. Sí, yo anoté mal, por eso ahorita yo estaba buscando. Y ve, después en el examen voy a sacar cero, porque yo coloqué antidepresivo, obviamente, y por eso pregunto, porque tengo dos veces repetido. Bueno. Antihipertensivos, es en el cardiovascular. Gracias, doctor. Corregilo más bien, antes de que te equivoques. Claro, va, gracias, doctor. Bien, los antipsicóticos entonces se usan para tratamiento de la psicosis, ¿ya? Lo que les llamamos comúnmente locura, ¿ya? Se les llama también estados maníacos, ¿no? Estados maníacos. Ya es cuando se pierde la cordura y vivimos en una realidad alterna, ¿ya? Bien, también se puede usar para la esquizofrenia, igual que en el otro caso. Antipsiquiátrico, ¿no? Sí. Ya no en todos funcionaría el tratamiento de estas drogas. Hablando de la esquizofrenia. ¿Ya? Se usa, ¿se acuerdan? Lo que es el haloperidol. Ya estaba cuando vimos los antieméticos para náuseas, vómitos. Y se usa para el hipo. ¿Ya? Y cuando hablo aquí del hipo, por si acaso, antes de que cometan eso. El hipo, ustedes saben que se pasa solo, ¿ya? Así que no necesitan tomar ningún medicamento. Cuando se habla aquí de hipo, nos estamos refiriendo a pacientes que tienen a veces cuadros de hipo patológico, en el cual tienen un episodio de hipo que puede durar días o semanas, incluso en algunos casos el hipo suele ser tan intenso y puede durar tantos días que podemos ir enloquecen al paciente, ¿no? Entonces, en ese caso, podemos dar esto. Generalmente, esos hipos, así de ese tipo, se suelen deber a lesión del músculo diafragma, úlceras estomacales que están apoyadas sobre el músculo diafragma, o cualquier tumor u otro que afecte el nervio vago, que es el que controla justamente el hipo, ¿ya? Entonces, en ese tipo de pacientes, podemos usar estas drogas, principalmente el haloperidol. Pero cuando a una persona le da 2-3 días seguidos, doctor, ¿entonces es normal el hipo ese que se pasa así? Sí, es normal. ¿Quién ha tenido hipo? Todos. Ya, eso simplemente es cuando nosotros perdemos una coordinación en el movimiento del músculo diafragma. Entonces, suele pasar y puede durar de forma variable unos minutos, como incluso unas horas, o hasta uno o varios días. Pero en algunos casos se prolonga bastante, ¿no? Y obviamente se vuelve bastante desesperante. Bien, contraindicaciones. ¿En qué caso no usaríamos estas drogas?
¿ya? En pacientes que consumen alcohol o antidepresivos, ¿ya? Eso porque, igual que los otros que les decía, puede producir ese efecto, ¿ya? En este caso, el efecto sería antagónico, significa que disminuiría su efecto. En el otro caso, las otras drogas que hemos visto, los ansiolíticos, los antidepresivos, los potencia. En este caso, lo antagoniza, o sea, debilita su efecto, ¿ya? Bueno, el embarazo y la lactancia, en este caso, es simplemente porque no hay estudios claros sobre la droga en esas situaciones, ¿no? Bien, efectos adversos. Puede producir ictericia. Eso es lo que nos teñimos de amarillo. No sé aún si han visto un paciente hepático. Se tiñe de color amarillo, ¿no? Le llamamos ictericia. Realmente nos indica que está habiendo una falla hepática, ¿ya? Bien, puede producir también anemia, leucopenia. No es frecuente, por eso también, como ven, no está en contraindicaciones. Puede producir parkinsonismo, movimientos involuntarios. Esto, a menos en pacientes que tienen tratamientos largos, puede producir movimientos involuntarios, principalmente en el rostro. El paciente hace gestos a cada rato e incluso puede estar con la lengua afuera. Eso es lo que dice aquí, protrusión de la lengua, ¿no? Para el paciente, ustedes lo ven y está todo el tiempo con su lengua afuera. Y eso es un efecto adverso de esta droga, ¿ya? No sé si aún es a nivel psiquiátrico, ¿ya? Si aún es, van a ver que ahí algunos pacientes están con la lengua afuera. Ya saben que es el efecto de la droga, ¿ya? Bien, para ver, temblores, agitación, no es frecuente. Es frecuente, sí, el insomnio. Y en ese caso, a veces se tiene que regular la droga o cambiarla o quitarla, porque a veces los pacientes pueden estar por consumir las drogas varios días sin dormir y eso puede también empeorar los estados mentales, ¿no? En casos raros, pero sí puede producir lo que son los estados catatónicos, ¿ya? Un estado catatónico es un estado en el cual el paciente se queda quieto en una posición, como una estatua, ¿ya? E incluso nosotros podemos acercar y moverle un brazo y se va a quedar en la posición en la que la dejemos, por incluso horas, ¿ya? Le llamamos los estados catatónicos. En este caso puede ser efecto de la droga, pero también hay que tener en cuenta que los estados catatónicos también pueden deberse a otros tipos de trastornos mentales. Entonces, no siempre es la droga, pero se debe valorar porque están viendo que sí puede ser un efecto de la droga, ¿ya? Hay aumento del volumen de las mamas, eso se refiere a las mujeres, ¿ya? Galactosuria, ¿se acuerdan? Cuando botamos leche, sin estar embarazadas, y fotosensibilidad, ¿ya? Que serían menos frecuentes, pero sí pudiese pasar. Bien, entonces, como están viendo, las drogas psiquiátricas suelen tener bastantes efectos adversos y son más frecuentes que otras drogas. Bien, las drogas que usamos para el trastorno obsesivo compulsivo. Bien, el estado obsesivo compulsivo es un estado en el cual el paciente tiende a hacer algo de forma repetitiva y descontrolada, ¿ya? Aún sabiendo que no debe hacerlo, ¿ya? No sé si aún les han visto de repente esas personas que se lavan las manos y botan el jaboncillo y abren un nuevo, se vuelven las manos y lo botan y abren otro nuevo, ¿ya? Eso, por ejemplo, es un estado obsesivo compulsivo, ¿ya? Son personas que tienen una vida en la cual
tienden a hacer ciertas cosas, ciertas rutinas, todo el tiempo de forma compulsiva, significa sin control, ¿no? Y tienden a repetirlas constantemente, ¿ya? Las drogas que usamos para eso, una de las más usadas es la clomipramina, ¿ya? Entonces vamos a usarlo para eso, para el trastorno obsesivo compulsivo. También se usa para lo que es el autismo, no sé si han escuchado de esa enfermedad, que es una enfermedad que ocurre desde el nacimiento, perdón, en el cual las personas tienen problemas de socialización, viven en su propia realidad y les cuesta entender que hay otra realidad alrededor de él y por lo tanto no socializan, ya no pueden expresar emociones, ya es lo que llamamos autismo. Se usa, pero el tratamiento es para estados de autismo profundos, porque también nosotros llamamos actualmente a esto el espectro autista, porque hay desde grados muy leves hasta grados bastante profundos. Entonces, en los grados profundos se suele usar, porque en los leves estos niños suelen crecer y pueden incorporarse a la sociedad, aunque nosotros lo vemos un poco como antisociales, pero pueden desempeñar. Generalmente, este niño a veces desarrolla también mucha inteligencia, entonces por eso suelen ellos incluso volverse independientes, ¿no? Pero depende del grado. Entonces, esto vamos a usar para pacientes que tienen grados profundos de autismo. Y como tratamiento para la eyaculación precoz, ¿ya? En personas que tienen este trastorno de origen orgánico, porque la mayoría de las veces la eyaculación precoz es un trastorno psicológico, ¿no? Pero los que se ha confirmado que es un trastorno orgánico, o sea, se debe a una lesión de alguna terminación nerviosa, en ese caso se ha visto que estas drogas pueden ayudar a este efecto. Y eso es porque produce justamente algunos efectos también en la eyaculación. Bien. Otra indicación, bueno, como les dije al principio, de entrada, todos estos no se pueden usar con ningún tipo de antidepresivo, ¿ya? No vamos a usar el embarazo, lactancia, glaucoma y trastornos convulsivos, ¿no? Porque suelen desencadenar esos cuadros. Bien, no hay mucho que explicar las contraindicaciones. Vamos a ir a los efectos adversos. Unos efectos frecuentes es que me aumente la frecuencia cardíaca, por eso está de primerito, ¿ya? Y al aumentar la frecuencia cardíaca, o sea, producir taquicardia, ya eso también produce las palpitaciones y la hipertensión arterial, o sea, el efecto de que el corazón lata más rápido. Por lo tanto, siempre hay que estar vigilando que el paciente no tenga taquicardia o hipertensión arterial. Puede producir somnolencia y confusión, estos dos son frecuentes, pacientes a veces están durmiendo todo el tiempo, ¿ya? Y andan bastante confundidos. Eso generalmente se alivia regulando la dosis, ¿ya? Y eso depende mucho del estado del paciente. Pueden tener ansiedad, visión borrosa, convulsión, por si acaso, ahí lo corrigen. Lo puede ser con B larga, pero es con B chica, no se olvide. Convulsiones. Ya va a haber disminución de libido. En algunos puede haber incluso disfunción eréctil. Y hay retraso de la eyaculación. Aquí este efecto es bastante frecuente. Ya puede que el hombre consiga incluso llegar al punto de un orgasmo, pero que no llegue a eyacular. Eso a veces suele generar bastante incomodidad en ellos o en la pareja. Ya, entonces debe comunicar eso. Y justamente ese efecto adverso es el que se espera en pacientes que tienen eyaculación precoz, ¿no? Porque se dan cuenta, es lo contrario. Ya. Se ha visto que en algunos puede producir una eyaculación dolorosa. Generalmente el dolor suele ser intenso en la zona entre los testículos y el ano, donde está
la próstata, ¿ya? A veces es leve, pero en algunos suele ser tan intenso que eso fuerza a tener que dejar de usar la droga. Y bueno, galactorrea, ginecomastia, ¿no? Que son efectos raros, pero sí pueden pasar en algunos pacientes. Ahí ten en cuenta que los pacientes que tienen trastorno obsesivo compulsivo, y si se han dado cuenta, las drogas que estamos hablando en este tema son drogas que generalmente los pacientes van a tener que tomar por largos periodos de tiempo. O sea, no estamos hablando de drogas que son para uno o dos días, o tal vez hasta una semana. Son drogas que incluso van a tener que tomarse de por vida, como justamente cuando es el trastorno obsesivo compulsivo. Sí o sí, la medicación es de por vida, ¿ya? Y entonces, como cualquier droga que ande a ver, cuanto más tiempo la usamos, más frecuentes se van volviendo los efectos adversos. Bien, luego tenemos los trastornos bipolares. Bien, un trastorno bipolar es una patología en la cual los pacientes suelen irse de un estado obsesivo, ya, o maníaco, o eufórico, al extremo depresivo. O sea, se va de un momento de estar, pongámosle, totalmente triste, que se quiere morir, y en segundos está luego cantando, gritando, saltando por los techos, etc. Y después, de un momento a otro, así de golpe, otra vez está queriendo matar, está con tristeza, etc. Entonces, pues se llama bipolar. Se va de un extremo, donde el paciente está con depresión intensa, al extremo contrario, donde está tan alegre que llega al punto de estar en un estado incluso a veces maníaco, ¿no? Una euforia intensa, ¿ya? Eso es lo que son los trastornos bipolares, ¿ya? En este tipo de drogas vamos a usar estas dos, lo que es la carbamazepina y el ácido valproico, ¿ya? Y que estas drogas también son anticonvulsivantes y las usamos también para los pacientes epilépticos. Ya por eso, como ven, no solamente habla del trastorno bipolar, sino también de la epilepsia y las convulsiones. Ya también lo usamos como eso. Y en el caso de la epilepsia, principalmente la carbamazepina, es una de las drogas más usadas en pacientes epilépticos. Estamos hablando de tratamientos, como les mencioné al rato, prolongados o de por vida. También se usa para el dolor neuropático, así como los antidepresivos, lo que les conté, sirve para aliviar los dolores que tienen origen en alguna raíz nerviosa. Bien, cuanto a sus contraindicaciones. Bien, ¿no? Como se usa mucho tiempo, incluso años, muy frecuente, por si acaso, sus efectos adversos. Bien, entonces, contraindicaciones. ¿En qué nos haríamos? Pacientes que tengan de base hipoplasia medular. Esa enfermedad no es algo frecuente, es rara, pero puede pasar. Pero siempre hay que estar seguro que el paciente no tenga esto. ¿Cómo sabemos que el paciente tiene hipoplasia medular? Porque va a tener anemia y leucopenia. En sus pacientes tenemos que valorar su médula. Y si tiene eso, no le podemos dar, porque justamente uno de sus efectos es deprimir más a la médula ósea, haciendo que se profundice los cuadros de anemia y leucopenia. Bien, consumo antidepresivo, ya saben, embarazo, estancia. Bueno, ya. En este caso, por si acaso, también el embarazo es estricto, ¿ya? Los niños pueden nacer con problemas cuando el paciente consume estas drogas durante el embarazo, ya, lo cual hace que llevar un embarazo en una paciente epiléptica se vuelve algo de verdad complejo, ya, bastante difícil, porque si le quitamos estas drogas, puede que empiece con cuadros convulsivos que durante el embarazo puede se complicar bastante al embarazo o a la madre, ya, y si les mantenemos también podemos hacer daño al feto. Entonces es para nosotros, la verdad, bastante difícil tratar a pacientes que son epilépticas y que están embarazadas. Pues solamente recomendamos que no se embaracen. Bien.
pueden producir somnolencia, como han visto, casi todas estas producen eso. Alopecia, que es la caída del pelo, y esto es bien frecuente, pero en pacientes que están tomando bastantes años, ¿no? Unas semanitas no se cae, necesita tiempo. Puede alterar la presión arterial a los dos extremos. Puede producir tanto la hipertensión como la hipotensión. Eso también es variable dependiendo del individuo. Ya, los otros ya son bastante raros, ¿no? Que es confusión, cefalea, alucinaciones, diplopía, que eso es ver doble, movimientos involuntarios, principalmente en lo que es el rostro, como mencionaba hace rato, los antipsicóticos. Verborrea es hablar bastante sin parar, pero en este caso, en un estado patológico, no se refiere a cuando nosotros normalmente hablamos más de lo normal, sino una persona que tiene verborrea habla, ya, y no se tiene de hablar, ya. Bien, puede haber dolor articular, que son las artralgias, y muy frecuente eso, la estomatitis, ya, igual que otras drogas, como los antidepresivos que mencionaba, puede las encías inflamarse al punto de que estos pacientes pueden empezar a perder los dientes. Incluso las encías se pueden hipertrofiar, significa que se hinchan, ¿ya? Deformando un poco la zona donde están los dientes. Bien. Entonces, hasta ahí serían las drogas antipsiquiátricas. No, las drogas psiquiátricas, perdón, no antipsiquiátricas. Bien, entonces vamos a ver las drogas que alteran la coagulación, ¿ya? Son drogas que vamos a usar para trastornos de la coagulación, ¿listo? Bien, y empezaremos con los antisecretores, donde están los antiagregantes plaquetarios, hasta donde nos dé el tiempo, ¿ya? Bien. Los antiagregantes plaquetarios son drogas que evitan que el coágulo se estabilice. Si se acuerdan, eso lo hablamos en el segundo tema, cuando hablamos del ácido acetil salicílico, ¿se acuerdan que les dije que era lo que le llamamos aspirina o aspirineta, ¿no? Bien, estas drogas no son anticoagulantes, hay que tener cuidado con eso. Ahorita vamos a, bueno, el lunes vamos a ver lo que son los anticoagulantes. Estos lo que hacen es hacer que el coágulo que se ha formado no se vuelva estable. En otras palabras, no se vuelva duro, lo cual hace que ese coágulo se rompa fácilmente, lo cual es muy útil en personas que tengan alguna patología, que tengan la tendencia a formar coágulos. De tal manera que se forma un coágulo y se tapa una arteria, ¿ya? La misma presión sanguínea termina rompiendo el coágulo y así no hay el problema de que esa zona sea morir, ¿no? Lo que son los infartos o las embolias. Entonces me ayuda a prevenir ese tipo de coágulos, ¿ya? Pero no se olvide, no es un anticoagulante, el coágulo se forma, solamente que es inestable, ¿ya? Bien, el ácido acetil salicílico, la famosa aspirina, aspirineta, es uno de los más conocidos de este, con este efecto, y lo usamos bastante. Incluso han escuchado hablar con lo del COVID, como les mencionaba, creo que el día de ayer estábamos hablando de eso, ya, se da para la prevención de la coagulación intravascular diseminada, ya, en pacientes con COVID, ya, pero no es el único, como están viendo, tenemos varios, ya. Podemos decir que el segundo que se usa es el clopidogrel, lo podemos usar cuando el paciente por algún motivo no puede consumir ácido salicílico, principalmente porque sean alérgicos o porque tengan problemas de gastritis o úlceras gástricas, ¿ya? Se ha visto que este reduce, o es menos, perdón, su efecto sobre el estómago. Y el tercero que más usamos sería el dipiridamol, ¿ya? Nosotros, el tirofiben, la epifibetina y la Cimax, estas tres drogas, si bien las podemos usar, que hay, son generalmente alternativas
cuando por algún motivo el paciente no puede consumir alguna de las otras tres. Ya, bueno, como les digo, la mayor parte de las personas que necesitan estas drogas consumen el primero, ya, porque se sabe que una aspirineta es baratísima, ¿no? Incluso en las tiendas se puede encontrar, entonces por eso es uno de los más usados. Y entonces, ¿para qué lo vamos a usar? Lo vamos a usar para la prevención de los síndromes coronarios, ¿ya? Estamos hablando ahí de las famosas anginas de pecho, ¿no? Personas que tienen ese cuadro con dolor en la zona precordial asociado a fatiga. ¿Sí se acuerda lo que hablamos cuando hablamos de las drogas antianginosas, ¿no? Pacientes que tengan emergencia en síndromes coronarios, o sea, pacientes que llegan a nuestra emergencia y tengan probable síndrome coronario o una angina de pecho. Pacientes que han sufrido infarto agudo de miocardio, no se olviden que ya es infarto agudo del miocardio, ¿ya? Para prevenir, los pacientes formen trombos. Eso se suele ver en pacientes que tienen sobrepeso, tienen muy poco movimiento, son muy sedentarios, ¿ya? Usan ropa apretada. O cuando están mucho tiempo en una posición, por ejemplo, dentro del quirófano, al estar en esa posición, eso puede favorecer que formen trombos. Entonces, personas que tienen esa tendencia a formar coágulos, principalmente en las piernas, en las venas, en las varices, ya vamos a evitar que estos coágulos no se van. Lo que pasa es que esos coágulos se pueden desprender y pueden ir y producir embolia pulmonar, ¿ya? Y pacientes que pudiesen producir trombos, o sea, coágulos, en arritmias cardíacas, ¿no? Hay algunas formas de arritmias, las cuales el corazón no se mueve de forma adecuada. Podemos decir que una sola corazón estuviese temblando o no se mueve. Y sucede que la sangre, si se queda estática por mucho tiempo, se coagula. Entonces, estos pacientes pueden tener a veces partes de su corazón donde, como no se está moviendo bien, la sangre se queda ahí estancada, entonces se empiezan a formar coágulos. Pero ahí no hay ningún problema. El problema es cuando ese coágulo cualquier rato se desprende, entra en la aorta, viaja a la carótida, da ahí al cerebro, produciendo la famosa embolia pulmonar. Entonces, lo vamos a usar en pacientes que sabemos que tienen riesgo de sufrir este evento, o de repente ya pasó, para evitar que vuelva a complicarse en un futuro, ¿ya? Bien, entonces, para eso vamos a usar los antiagregantes plaquetarios, ¿ya? Sus contraindicaciones. Bueno, también insuficiencia hepática, más que todo con el clopidogrel, ¿ya? Las hemorragias activas, por si acaso, ningún tipo de hemorragia, ¿no? Porque si el paciente está sangrando por cualquier cosa, no conviene pues dar estas drogas, porque se dan cuenta, en su coágulo que se forme no va a conseguir parar la hemorragia, y por lo tanto puede que termine muriendo por hemorragia. Entonces, eso es importante. No se puede usar en pacientes que en ese momento están sangrando, ¿ya? Y más que todo, esto hay que tomar en cuenta en pacientes que tienen a veces hemorragias de origen digestivo, ¿no? Cuando defecan negro porque sangró el intestino y eso se digirió y las heces se vuelven negras como el alquitrán, ¿ya? Pacientes con úlceras gástricas porque puedes generar que vuelvan a sangrar, y pacientes que hayan tenido un tipo de hemorragia intracraneal, ¿no? Como cuando tienen traumatismos encefalocranianos, o sea, golpes en la cabeza. Y en cuanto a los eventos adversos, pueden producir hematomas, que son los famosos chinchones que decimos nosotros, pero morados, ¿no? Una bola morada, ese es un hematoma. Epistaxis, que sería sangrado por la nariz. Ya que, por cierto, no siempre puede ser por esta droga, ¿no? Puede ser por muchas cosas. A los pacientes con una pequeña gripe, ya nomás sangran de la nariz.
ya podemos decir hemorragias gastrointestinales, principalmente en pacientes que no sabían de repente que tenían hemorragias gastrointestinales. En otras palabras, que nunca sufrieron dolor y sus heces, si bien nacieron negras, nunca dieron importancia. ¿Ya? Dolor abdominal, dispepsia. Sus efectos adversos. Este último, principalmente con el ácido acetil salicílico, ya que es, como su nombre dice, ácido, ¿no? Entonces, me operaría los cuadros gástricos. Bien, ahí quedemos.